¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Soy Snow, junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás, Tenecan? Sí, todo bien, todo bien. Preparado para Navidad, ¿y tú? Sí, supermente preparado para Navidad con estos 30 grados de calor. Porque no es fácil Sudamérica. Mantener el gorrito. No es fácil mantener el gorrito. No es puesto fácil en mantener el este gorrito. Oh, digamos Pero que bueno. mi pelo está recibiendo un enjuague de vapor en estos Sí. momentos. Oh, Bueno, pero es lo que pero hay. tratemos de mantener un poco de la dinámica. Supongamos que Sí. invierno. Supongamos que invierno. Sí, supongamos que invierno. Bueno, como se dieron cuenta, Metaru no se encuentra junto a nosotros hoy. Me indicó de que está un poquito complicado. Así Sí, que está cansadito. sí, está un poquito agotado. Se entiende igual con las fechas, ¿no? Está la locura por todas partes. Totalmente. Sí, y aparte que están trabajándose todo para especiales y cosas así. Así que de todas formas le mandamos un saludito a Metaru, que está ahí Por en el supuesto. chat. Y antes de comenzar, les paso el datito de que Fanny-chan en este momento está realizando un sorteo para unas entradas para Sing 2, la película, en Facebook, por si desean también verlo en paralelo o si desean concursar. Aprovechen, chicos, Sube. que es gratis, es gratis. Y les recomiendo irse, que tienen, ustedes ya saben, sus vacunas al día. Guiño, guiño. Muy bien. Así que vamos a empezar con las noticias. Tenecan, vamos a hacerla sumamente cortita en esta edición. Sí. Hoy día la vamos a hacer cortita. Igual hay noticias, pero yo creo que son bien puntuales. En primer lugar, me toca a mí siempre hablar de lo que es Final Fantasy VII, en este caso Final Fantasy VII Remake, porque si no mal recordamos, durante los Game Awards se anunció que iba a estar disponible pronto el Final 7 Remake en PC. Ya salió, está en Epic Store. Y se anunció también para Steam, que va a estar ahí pronto. Pero, ¿qué pasó? Está con un montón de problemas el port. Como no es extraño ver a Square Enix en verdad con muchos ports que hacen para PC y varias empresas japonesas que hacen sus ports para PC. Porque tiene muchos bugs, tiene problemas de ralentizado, tiene problemas de frames. Entonces, hasta el momento, por lo menos, el port no está funcionando muy bien. Esperemos que se arregle. Obviamente, tenemos otros precedentes bastante de juegos que salieron de Square Enix, que salieron con varios problemas, pero que se fueron arreglando con el tiempo. Así que veamos cómo lo van a afrontar. Ojalá que la versión de Steam, por lo menos, esté un poquitito más solucionado y que se empiece a parchar de a poco para que estos problemas se solucionen. Sí, oye, en todo caso, la gran crítica que viene en el título, más que por el hecho de que esté lleno de bugs, que eso igual se entiende, porque, claro, Square Enix no tiene como una vasta experiencia en No, llevar para estos nada. títulos a PC, sino que pues, derechamente a consolas. Pero esta crítica viene más que nada porque el título se vende a juego completo, es decir, a $70. Sí, no, de hecho, hace poco también salió la noticia de que, si mal no recuerdan, el Final 7 Remake se podía portar gratuitamente de Play 4 a Play 5 si es que tenías la edición física. Claro. Si tenías la edición comprada por la Play Store, no se podía, pero hace poco creo que Square Enix se arrepintió y dijeron que la versión de Play Store también se iba a poder portear gratuitamente. Así que supongo que una cosa por otra, no sé. Sí, así que por lo mismo surge la gran crítica de que si me vas a vender un título roto, por lo menos no me lo vendas a precio completo. Así que, En bueno, fin. sí, sigamos entonces. Hablando de bugs y malos ports, esta semana también apareció una lista en Metacritic de los 10 peores juegos del 2021. Esto obviamente es uno de los tantos de las tantas listas de juegos de peores juegos del año, pero me parece interesante porque hay dos juegos de los que hablamos bastante durante el año. Voy a hacer un repaso rápido ¿Sí? de algunos juegos que ni mencionamos. Necromunda está en el número 10, Hard Gun para Play 4, yo por lo menos no lo conocía. Está Demon Skin para PC también. En el puesto número 8 está Arkham Horror Mother's Embrace para PC también.
En el 7 hay So Black Clouds, que esto es como más una experiencia cinemática de estas en las que podéis como elegir cómo se desarrolla la historia Ah, ya. para Play 4. En el número 6 sí hay uno que conocemos bastante bien y del que hablamos durante el año, que es el GTA de Trilogy, Definitive Edition. Está la versión de Switch en la lista, pero ya sabemos que varias ediciones tuvieron problemas de bugs, de digamos, texturas, etc. No estuvo absento de memes el GTA, el Trilogy, así que Sí, no es. digamos que dentro de todo lo malo que pudo haber salido del GTA Trilogy, el de Switch es la peor. Sí, Simplemente la de porque el Switch hardware es la peor. no se la puede, pero se entiende. Sí. Pero en general, el Trilogy es malísimo. Totalmente. Of Birds & Cage también en el puesto número 5 para PC. Después Taxi Chaos para Play 4 también. Esto es como una especie de clon del Crazy Taxi aparentemente. Pero bueno. En el puesto número 3, Werewolf, The Apocalypse, Earthblood. En el puesto número 2, Balan Wonderworld, que este también es otro juego para Switch, un plataformero de los Sí. creadores de Sonic the Hedgehog. Sí, es Pero que bueno. si no, si tuvo tan malo que inclusive el desarrollador principal tuvo que renunciar. Sí, Bueno, dijo que no es raro esto. no, el juego le fue tan mal que dijo, mejor doy un paso al costado y chao. Y claro, dentro, lo mismo, dentro de toda la colección de títulos que inclusive en PlayStation y en Xbox tuvieron una experiencia mala, el de la Switch es muy mala. Muy, muy, muy mala, muy rota. Totalmente. Y bueno, el número uno con el hermoso score de 25 de 100 es el eFootball 2022. Esto no me parece sorpresa para nadie porque el eFootball fue realmente un desastre cuando salió. Los modelos, la jugabilidad, los bugs, todo es como que no, No, gracias. no, sí. Inclusive hay Bueno. videos compilatorios, colecciones de lo mal que se veía Sí. el eFootball y lo peor de todo es que hasta el momento no se ha arreglado mucho que digamos. No recibió No. así como, oh, sí, ahora el título se ve la. No, no olvídenlo. No. Lo que sí es notorio es que hasta el número 3, todos estos títulos están debajo de los 50 puntos, pero estaban en el rango de entre los 40 y los 50. Sin Sí. embargo, el Balan World está con 36 puntos de Sí. 100 y el eFootball 25. Es decir, 25, estos ¿no? dos Sí, títulos fue por superan con goleada. creces todo lo malo que era la colección. El fútbol fue, irónicamente, por goleada, que es el peor. Así que, bueno, esa es la lista de los peores juegos del año. En otras noticias que tienen que ver con compras de empresas, Gematsu reporta que Tencent habría comprado Turtle Rock Studios, que para la gente que no lo reconozca por el nombre, son los de desarrollo del Left 4 Dead y ahora del Back 4 Blood. Bueno, entre otras cosas, el Tencent, que ya es una empresa, es un holding enorme chino, tiene también a Riot Games, a Ubisoft y a Epic Games. Así que no es de menospreciar la cantidad de nombres y la cantidad de juegos que serían ahora parte del holding de Tencent. Me Oye, parece notable. Tencent con todo. Ah, pero bueno, todo, Sí, se todo. está agarchando mucho estudio. A ver, recordemos que Tencent está dentro de los accionistas principales de Riot Games. Sí, ¿no? Y bueno, en un principio Tencent estaba más relacionado a lo que era juegos móviles, juegos como más relacionados con esports también, porque siempre estuvo como ahí con la mano metida en Riot, pero ahora está diversificando un poco más, y eso llama bastante la atención. Sí, pero de todas formas igual interesante de cómo este conglomerado chino se compra estudios occidentales como si nada. Sí, totalmente. Y bueno, la última noticia, mía por lo menos, bueno, penúltima porque tengo como una especie de anuncio ahí metido, es que hace poco salió el Five Nights at Freddy's el Security Breach, que es la última entrega de la saga. Salió el 16 de diciembre, si no me equivoco. Y obviamente está por todo YouTube, está todo el mundo jugando, todos los youtubers de terror están metidos ahí haciendo gameplays.
Y entre otras noticias relacionadas con el mismo juego, aparentemente. Ah, había visto otra noticia, pero no me acuerdo qué tenía que ver. Pero había algo relacionado con que ya había como mineros en el juego, como sacando historia y como sprites que no se habían utilizado. Entonces habían aparecido como un montón de teorías al respecto. Y bueno, la verdad es que el lore del Friday Nights at Freddy's es enorme, así que no me sorprendería que haya cosas bien ocultas ahí que se estén pronto saliendo a la luz. Sí, oye, recordemos a la gente de que si bien el título ya se encuentra disponible en formato digital, es en marzo, si mal no me equivoco, Sí. es el 15 de marzo que va a llegar una edición física del juego. Sí, de hecho no sé si será uno de los primeros de Friday Nights at Freddy's que tiene edición física, porque recordemos que los primeros son casi todos de Steam. Son Sí, juegos, era juego indie y ahora ya son por lo bestias. menos de forma oficial. Recordemos que igual salieron estas ediciones de colección que sacaba Sí. Limited Run o cualquiera de estos estudios que se dedican a hacer ediciones físicas, pero este es como el primer anuncio de forma oficial que sale el juego. Claro, va a tener su edición física. Sí. No. Y la última noticia tiene que ver con mi canal de YouTube, en el que acabo de subir hace un poquito, de hecho, hace 1 hora y cuarto aproximadamente, el especial de Navidad, que sería mi último video. Invitar a gente a cantar. Obviamente, no todo el mundo pudo porque las fechas están bien complicadas. Pero igual se pudo hacer algo y quedó bien bonito. Así que vayan a verlo, está en mi canal de YouTube para que lo chequeen. Es Frosty Village del Diddy Kong Racing, que es como. Del Mariah Carey, digamos, de los temas de videojuegos como relacionados con Navidad. Así que, por favor, vayan a verlo, quedó muy bacán. Sí, oye, me había invitado a nosotros particularmente, pero claro, lamentablemente quedamos con los tiempos muy cortos para poder coordinar bien todo este tema. Pero de todas formas, Sí. me alegra de que hayas podido sacar este tema que está muy bueno. Sí. Lo habíamos escuchado antes de que se lanzara y está muy entretenido. Así que felicidades, Tenecan, por el lanzamiento. Muchas gracias. Vale, eso serían mis noticias entonces del día. Genial. Bueno, entonces, como dicen, me toca remar a mí. Me toca hacer relleno. Y partamos con un relleno sumamente bueno, porque las comunidades LGBTIQ. Incluyo la Q, porque viene principalmente de la comunidad queer. Critican a Star Wars Eclipse debido a Quantic Dream. Sí, justamente salió a la luz de que el Quantic Dream fue sumamente criticado durante el 2018 debido a las malas prácticas homofóbicas que estaba llevándose a cabo. Salió sumamente funado, se podría decir. Sí. Y por lo mismo, digamos de que estaba muy mal perfilado. Entonces, cuando se anunció en The Game Awards el título, toda la gente lo estaba expectante, toda la gente estaba viendo, oh, qué buen juego, al fin, pensaba de que iba a ser un KOTOR, pero al final se anunció de que iba a ser el Eclipse. Y estaba sumamente contento toda la gente, hasta que salió quién era el estudio que estaba detrás de este desarrollo. Y ahí justamente Sí. toda la gente empezó a realizar críticas, a levantar estos sucesos que ocurrieron durante el 2018, de que el ambiente que está dentro de Quantic Dream es un ambiente muy tóxico para las minorías sexuales. Sí. Y han llamado homofóbico, lo mismo estudio. Ha salido con varios reportes al respecto. Sí, Y por lo encima mismo. lo que pasó con Quantic Dream es que, bueno, hace unos años sacaron un juego que tuvo muy buena recepción, que fue el Detroit Become Human, Sí. que estuvo muy bien el juego, a mí me gustó harto, pero poquito después de que salió el juego, si no llevo un año o incluso menos, había salido que el desarrollador principal de Quantic Dream, que es David Cage, Sí. había tenido acusaciones graves. No solamente de parte de sus trabajadores, sino que de gente que había colaborado con él para los juegos, los actores, las actrices, del Beyond Two Souls, por ejemplo. Entonces fue todo un lío. Todo un lío.
Así que esa, si no me equivoco, esa... David Cage sigue a la cabeza. Sí, sigue, de... sigue. Sí, por lo mismo, las críticas continúan. Es como, sí. ¿Qué pasa? Y digamos que igual posiblemente esto pueda tener alguna represalia, considerando que Disney es muy ad hoc con estas situaciones y estos movimientos. Sí. Lo apoya bastante. Sí. Entonces posiblemente salga a manifestarse al respecto próximamente. Antes de que esto se transforme en un flop gigantesco. Correcto. Sí, con Marvel han estado súper súper de parte de la comunidad LGTBQ Plus últimamente, así que sí, vamos a haber que esperar a ver qué dicen de parte de Disney. Así es. Bueno, sigamos con sorpresitas, porque un youtuber descubrió forma de jugar Halo Infinite en modo cooperativo. Recordemos que el modo, o sea, Halo Infinite no salió hace mucho, salió justamente hace una semanita atrás, pero dentro de las opciones no estaba incluido el modo clásico, que es el modo cooperativo, que es el jugar modo historia con la pantalla dividida para dos jugadores. Sin embargo, un youtuber descubrió la forma de poder replicar este tema. Menciona los pasos, de que son sencillamente conectar el primer control, partir la partida ahí, en el momento de que ya se inicia la partida, darle play al control 2, volver al juego, o sea, volver a la pantalla principal y de ahí volver a ejecutar el juego, y con eso ya se habilita. Y tal como está previsto, debido a que esta funcionalidad no está habilitada, sino que simplemente descubrió la forma de bypassearse la validación, hay muchas cosas que están incompletas. Por ejemplo, no se muestra el HUD, la pantalla, el tema del indicador de dónde estás, la vida y demás. Y por lo mismo, el jugador simplemente está flotando. No sabe cuánto de qué, de bala, de vida, etc. Pero aún así, indica de que el modo sí está integrado. Solamente que le falta, obviamente, un parchado para poder disfrutar la experiencia completa. Porque además de eso, también indica de que no puede realizar muchas acciones más que hacer el disparo. Pero aún así, si quieren por lo menos tener un atisbo de lo que podría hacer este modo, ahí pueden revisar cómo fue que realizó los pasos. Sí, claro, es un glitch, entonces. Sí, es un glitch. Interesante, porque igual, a pesar de todo, igual no se demoraron mucho en encontrar el glitch. Y por no, lo menos fue súper poco. Digamos que tampoco tuvo que hacer un bypaseo de código, de meterse en hacer un hack, ¿no? Es sencillamente conectar los dos controles, de play. Eso hizo una serie de pasos, pero aún así logré habilitarlo. Y es como, como que se le pasó ese modo al tester. Claro. Justo esa prueba no ocurrió. Qué pena. Ya. Pero bueno, ahí los fanáticos ya están por lo menos un poquito más contentos de que el modo sí está. Solamente que aún está incompleto. Súper. Hablando de Halo, también hace unas semanitas atrás se empezaron a iniciar los torneos de Halo Tournament. Debido a que los fanáticos están muy contentos de título, ya se encuentra disponible el modo multiplayer. Además, estaba disponible antes de la campaña. Y por lo mismo ya tenía la intención de llevarse partida, de campeonato y demás en parte de Xbox. Sin embargo, debido a la dificultad que tiene para encontrarse consolas disponibles, justamente por este tema del stock de chips, Xbox tuvo que prestar kits de desarrollo para llevar a cabo el torneo. Ah, wow. Sí, justamente indican de que este fin de semana se llevó a cabo el torneo y tuvo que prestar los kits de desarrollo de la Xbox Series X. Funcionan iguales que la opción de retail, porque obviamente estos kits de desarrollo se pueden habilitar mods para potenciar más la consola y demás. Sin embargo, se dejó en modo retail para que tuviera la misma experiencia, simplemente porque hay un desabastecimiento global y no pudieron conseguirse las consolas. Yo pensaba que Xbox estaba con menos desabastecimiento que Play. Pero aún así, pero ¿no? Sí, están todo el stock tirándolo directamente a los retail. Y se venden de una. Sí. Stock que se habilita, stock que se vende en Estados Unidos, por lo menos. Sí, de más. Así que, justamente, la crisis les pega incluso a lo más fuerte.
En fin. Sí, es sumamente increíble el desabastecimiento. Y hablando de desabastecimientos, Final Fantasy XIV en Walker se volvió tan, pero tan popular que tuvieron que deshabilitar las ventas de Final Fantasy XIV para no Sí. tener problemas de logueo. Sí, tuvieron que deshabilitar las ventas digitales, si no me equivoco. Creo que la Sí. física, o sea, es muy difícil controlar que se ve, sigan vendiendo copias físicas, pero las digitales por lo menos las tuvieron que parar. Así es. Debido a justamente a problemas presentados durante las últimas semanas por parte de los jugadores, es que cuando deseaban iniciar partidas, el login le tomaba horas para Sí. poder ingresar a los jugadores. Y esto justamente es porque el juego se volvió tan popular que con los servidores actuales que tiene Square Enix no da abasto para mantener a los jugadores logueados. Recordemos también que hace poco, con todo el caos en Blizzard, mucha gente dejó de jugar WoW, Claro. World of Warcraft, y muchos de esos jugadores buscaron otros juegos a los que irse, y muchos de ellos, un gran porcentaje, se fue a Final Fantasy XIV, que ha tenido un incremento de no solo de jugadores, sino de puntaje, de buenas reviews y de mejora de la experiencia en general de Final Fantasy Sí. XIV sostenidamente desde el lanzamiento. Es decir, el lanzamiento tuvo pésimas críticas, pero cada parche y cada expansión que sacaron, creo que ya van como en la quinta, creo que en Walker en la quinta, si no me equivoco, ha sido un sostenido avance así, pero increíble. Y bueno, le vino como anillo al dedo, obviamente, todo lo que tenía que ver con la crisis de Blizzard, porque adquirieron muchos jugadores nuevos, más el lanzamiento de Endwalker, que generó un hype tremendo, 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 porque encima la comunidad ha crecido mucho, ha habido mucho contenido relacionado con el juego nuevo, es decir, las campañas, los jefes nuevos, las raids, todo. Se ha visto tan bacán y tan como que han tenido tan buen recibimiento. De hecho, creo que sacaron mejor trato a la comunidad en The Game Awards también, si no me Sí, equivoco, ¿no? mejor continuidad. Mejor continuidad. Sí, porque Entonces, le ha dado todos esos mucho soporte continuo. factores, todos estos factores han hecho que el base de players, o sea, digamos, la base de jugadores, haya aumentado tanto que cuando salió esta expansión hace no mucho, explotara. Yo vi en historias de Instagram de amigos que juegan, que yo no tengo computador lo suficientemente bueno para jugarlo, pero donde tengo amigos que mostraban filas de 10.000, de 15.000 personas, ahora parecía concierto de Dua Lipa la cuestión. Te juro, Ni era no era espantado. para conseguir entrar a Lollapalooza me demoraba tanto, dicen. Sí, no, era impresionante. Sí. Impresionante. Sí, oye, esto igual es mérito de las mejores experiencias, tal como mencionabas, Tenecan, pero sobre todo por el nivel de contenido que han ido agregando. Sí, es un juego enorme, Sí. enorme. Y justamente los mismos desarrolladores se han preocupado de que el título tenga una experiencia tal que los jugadores que se dedican a jugar pocas horas, onda después del trabajo, jugar un par de horas, no se sientan tan agobiados con el contenido. Claro. Esa es la gracia. Y aún así, la gente lo disfruta por horas y horas. Sí. El juego. Sí. Más que nada se entiende que muchos de estos títulos, la gente se queda por las comunidades. Y al tener una base de jugadores tan grande, lo va justificando finalmente. Sí, Así que totalmente. por lo menos es un pequeño logro, se puede decir, de Square Enix, de mantener este título dando su fruto. Eso es lo importante, de que al final le está respondiendo bien y por lo menos con esto ya, con la base de usuario, yo creo que va a tener para mucho tiempo más el Final Fantasy XIV. Sí, totalmente. Ha sido un éxito. Sí. Ya, sigamos entonces. Epic Games Store está regalando títulos gratuitos diarios hasta el 30 de diciembre. Esta Sí. campaña inició el 16 de diciembre y se ha ido regalando un título diario importante. Obviamente algunos de estos títulos pueden no ser del gusto de los fanáticos, pero hay otros que son bastante interesantes de mencionar.
El 16 de diciembre inició con Shenmue 3. Después, sí. El 17 de diciembre regaló Neon Abyss. El 18 fue Redman for the Ashes. El 19 fue el Vanish for Ethan Carter. El 20 de diciembre se regaló Noob Hero. Que es un buen título indie. Sí, yo lo he estado jugando y es bastante enviciante el juego. Second Extinction se regaló el Early Access del juego. Porque el juego todavía no está disponible, pero sí está en modo Early Access. Mutant Gear Zero Road to Eden. Y hoy día se está regalando Vampyr. Sí. Así que ahí se meten más o menos a las 1 de la tarde hora de Chile. Creo que sería a las 11 hora de Perú. O a las 10. Uh-huh. Creo que a las 10 hora de Perú. A las 3 10. Sí, yo la verdad no sé cómo lo hace Epic para regalar tantos juegos. Como bueno, cada semana ahí dentro del litigio de Apple versus Epic salió de que esto es como una inversión a largo plazo. Claro, sí, totalmente. Están tratando de hacerle completamente la competencia a Steam. Sí. Así que ahí sigan aprovechando, chicos. Recuerden de que estas compras son diarias. Así que tienen que meterse diariamente para saber los títulos que están disponibles. Y lo pueden agregar a su biblioteca. Y no es necesario descargarlo el mismo día. Ahí lo pueden descargar otro día sin problemas. Claro. Así que ahí vayan aprovechando nomás. Sí, aparte que igual quedan hartos, ¿no? Faltan sí, es hasta el 30 de diciembre. Así que quedan 4, 6, 7 días más. Sí, súper bien. Sí. En otras noticias, Twitch suspende canal oficial de Amazon Prime Video España por las razones correctas. Sí, salió un comunicado al respecto de que el canal sufrió un ban. Y la gente está preguntándose, ¿pero por qué recibió ban si es un canal oficial de Amazon? Recordando de que Twitch es propiedad de Amazon en estos momentos. Pero cuando salió el reporte, justamente fue debido a que se encontró material no apto para menores, en el sentido de que justamente hubo un programa, un especial donde habían streamers y quisieron llevar una cosita un poquito al límite, donde una de ellos estuvo mostrando partes íntimas. Pero así como fue algo muy breve, y automáticamente les cayó el banhammer. Así que no estaban muy contentos al respecto los de Amazon, pero son anécdotas. Por lo menos el ban de Twitch funciona. Sí, aparte que debe haber sido automático, yo creo, ¿no? Porque... Sí, o sea, debe haberse reportado rápidamente y les cayó de una, ¿no? Entonces igual es interesante saber de que para sus propios canales inclusive no tiene problema Twitch de realizar los bans. Sí, lo cual no digo que sea bueno porque igual la plataforma se puede prestar para otras cosas, pero... Sí, bueno, igual creo que... Porque no sé cómo funcionará cuando tú en términos de que si compran los derechos de cosas, si es que caen también los bans. Por ejemplo, cuando se compró, creo que Ibai compró los derechos para transmitir la Copa América. Sí. También había un tema de ban ahí, porque obviamente hubo gente que reportó y todo el asunto, así como, oh, este compadre no compró los derechos y qué sé yo, pero obviamente si el tipo tiene como demostrar el tema de los derechos, no debería haber problema. En este caso igual es raro, porque como es un mismo canal de Amazon, de repente ellos es como que tenían un control del mismo canal, así como, oye, pero... Sí, veámoslo directamente, donde aquí hay alguien supervisando, como una persona, como supervisando el programa 24/7, no sé, como extraño igual. Pero bueno, si fue automático y sigue las reglas del mismo Twitch, pues como no hay mucho que hacerle. Sí. Bueno, y debido a que esta es la primera suspensión del canal, se encuentra baneado por un mes. Uf. Sí, no, si Twitch es heavy con los baneos. Sí. Hay cosas, de repente, palabras que te banean una semana. Así que eso en cuanto a Twitch.
Volviendo a videojuegos, de verdad. Hades gana premio Hugo, transformándose en el primer videojuego en obtener el galardón. ¡Qué genial! Para la gente que no sabe, los premios Hugo es justamente un reconocimiento al género literario, que se presentan por trabajos de fantasía o ciencia ficción, entre otros. Pero este año, en particular, se agregó una categoría dedicada justamente a los videojuegos, porque se dieron cuenta de que los videojuegos también son experiencias narrativas. Correcto. Interactivas, que es distinta. Pero es un género que, por lo menos, ya se generó suficiente consenso para decir que sí, los videojuegos también merecen una mención especial en este, en esta galardón, en esta premiación. Y dentro de los nominados se encontraban Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy Remake y Blazeball, además de Hades. Sí, pasa que, por ejemplo, en el caso de Final Fantasy VII es una narrativa que está incompleta todavía. Entonces, sí, pero es como si me hubieras vendido el primer tomo de El Señor del Anillo. Claro, claro, sí. Pero Hades tiene una narrativa impresionante. Encima hay un trabajo no solamente de... Bueno, en Final Fantasy técnicamente también, pero hay un trabajo de adaptación de mitología también. ¿Cachai? No es como que no es una historia 100% original tampoco. Entonces, toda esa adaptación yo creo que también la deben haber tenido en cuenta. Sí. Así que felicidades por Hades. Y ya podemos considerar a Hugo dentro de los próximos premios a ser considerados para los siguientes años. Porque justamente sí, esta categoría yo creo que va a dar mucho de qué hablar también. Y obviamente les va a servir para ganar más reconocimiento para los juegos. Aparte que es interesante, ¿no? Porque igual hay juegos que de repente que tienen buena historia, que tienen buena narrativa, pero que de repente, no sé, no tienen buena gráfica, o no corren bien, o no tienen buen gameplay. Entonces igual es interesante que por lo menos este aspecto se esté valorando un poquito más, independiente de lo que son las demás partes de un videojuego, ¿no? Claro. Muy así, interesante. Sí, sí, muy interesante, y por lo mismo, ya algunos... Incluso estaban comentando de que si este premio hubiera estado dentro de los primeros años de videojuegos, ¿cuáles hubieran sido los títulos que se hubieran premiado por cada año? Sí. Un ejercicio bastante interesante. Eso. Sí. Así que ahí por lo menos ya es un galardón más a ser considerado dentro del universo de los videojuegos. Súper. Y para... digamos de que... no sé cómo llamar a esto, pero creo que puede ser represalia. Debido a lo ambiente que se ha generado dentro de Ubisoft, ha recibido un éxodo masivo de desarrolladores. Y diversos empleados también. No, no me sorprende. Sí. Esto debido a que se hizo un reporte por una empresa llamada Axios, en la cual dio cuenta de que los pasados 18 meses, muchos empleados de Ubisoft han dejado la compañía. Y digamos que esto, en este intervalo de tiempo, uno espera de que empresas importantes tengan un porcentaje de retiro de alrededor de un 5 o un 6% que es lo usual. Sin embargo, el nivel de attrition, que es justamente este índice de personas que están contentas versus personas que se van de la empresa, como de retención, ha sido de un 12%, considerándose sumamente alto si comparamos con que Electronic Arts tiene un índice de un 9% y Epic Games un 7%. Wow. Pero wow, no es el más alto, porque actualmente el más alto es Activision Blizzard con un 16%. Vaya, uno sabe por qué. Sí, no, es que Blizzard es otra cosa. Igual,
Recordemos, no sé si la gente en el chat o la gente que vaya a ver el video después en diferido recordará el especial que tuvimos con la Chio Sí. hace poco. Pero ella comentaba ella entiende mucho más del tema que yo, pero recuerdo que ella había mencionado que por lo menos ella sentía que en Blizzard había una cuota, aunque sea mínima, de arrepentimiento de todas las cosas que se destaparon, digamos. Pero ella mencionaba que en Ubisoft no, en Ubisoft había muchos problemas que se reportaron, pero que Ubisoft era como que se le había pasado por acá. No, no, ni siquiera como que era como que no tenían vergüenza, digamos, como que no veían el problema. Entonces, esto la verdad es que no llega para sorpresa de nadie. Recordemos también que la semana pasada también estuvimos hablando de todo el tema de que Ubisoft quería incorporar NFTs. Pero que uno de los problemas con esta noticia o con esto que ellos habían anunciado es que daba la sensación, dado reportes de los mismos empleados, de que Ubisoft no tenía idea de qué era lo que estaban haciendo. O sea, como que el board dijo así como, oye, queremos hacer esto porque es como que lo que está de moda, pero no sabemos qué es, arréglenselo ustedes, como ustedes vean cómo lo incorporan. Sí. Y a eso obviamente cualquier persona es como, qué sé yo, no sé, no, no, no sé qué tengo que hacer y no me quiero hacer cargo de esto, así que me voy de la empresa. Sí, no, y lo peor de todo es que a la gerencia no le importa mucho el que al respecto, porque inclusive ellos dicen de que los NFT son el futuro, pero lamentablemente esto también tiene una cuota de daño medioambiental que se está generando por el consumo de electricidad. No es sencillo. El NFT también está generando daños por. Porque se puede considerar como en cierta parte lavado de dinero, en cierta parte robo de identidad, de arte, que también se está generando mucho. Así que yo creo que sí. Dentro de las próximas semanas vamos a estar viendo alguna forma de abordar un especial de NFT, pero ahí vamos a ver a quién invitamos al respecto, porque deseamos abarcar diversas aristas del tema. Sí, es que es un tema complejo y es un tema muy nuevo, Sí. además. Y es un tema que da mucho para hablar porque es verdad, tiene muchas aristas. Tiene el tema del robo de arte, tiene el tema del poco esfuerzo del arte técnicamente, porque podés llegar y cambiarle el color del fondo al mono y otro mono y lo vendís por 20 mil dólares solo porque cambiaste el color del fondo. No sé, es como que igual tiene. De hecho, la semana pasada también hablamos de lo de Matrix, ¿no? De que Sí. Neo había dicho, ah, sí, es que igual podía sacarle una. Es reproducible, digamos, le podía sacar una captura de pantalla, entonces como que hay mucho que hablar del tema. Sí, bueno, volviendo a la Ubisoft, por lo menos aparte del tema con los NFT, hay otras consideraciones que hubieron. Por ejemplo, dentro de los juegos que han salido, por ejemplo, de Far Cry 6, El Ghost Recon. del Ghost Recon, del Assassin's Creed Valhalla, se han ido muchas personas de los equipos. Justamente de Far Cry 6 se fueron 5 personas. 12 fueron del Assassin's Creed Valhalla, que se fueron de un equipo de 50. Y por lo menos de Ubisoft no saben cómo agarrar el tema. No han podido No, darle al. encima durante Game Awards también recordemos que bueno, se hizo todo como una especie como de como tratar de abordar el tema así como muy por encima, como que se habló un poco así como de decir que no se pueden hacer este tipo de abusos en la industria, la cuestión. Obviamente pensábamos que estaba dirigido a Activision Blizzard, también un poco a Ubisoft porque Far Cry 6 estuvo nominado a hartas cosas pero no ganó nada. No, no ganó nada. No ganó Así nada, que entonces yo creo que en eso parte también pudo haber fue sido como también un voto castigo de decir no, no un se voto merece nada. castigo. Sí. Justamente dentro del mismo reporte menciona de que por lo menos dentro del estudio de Ubisoft, porque recuerden que Ubisoft tiene diversos estudios alrededor del mundo, los que más se han ido han sido de Ubisoft Montreal y de Toronto. Sí. Así que por lo mismo ya Ubisoft no se puede quitar el ojo del huracán en estos momentos. Está ahí peleándole a Activision Blizzard por la atención de la mala atención, digamos. Sí, y considerando que Activision Blizzard es solamente en California y Ubisoft Global, digamos, ¿quién le va a golpear más?
hacer a Ubisoft. Es posible que le golpee más, es Sí. verdad. Así que eso. Bueno, y eso serían las noticias dentro de esta semanita. Dijimos que íbamos a hacer sumamente corta esta edición. Sí. De todas formas, igual me pasan un dato por interno de que el sorteo de por la entrada dobles de la Band Premier Sync 2, que viene con un premio sorpresa, se retrasó por problemas técnicos. Así que se va a realizar luego de la Cuatrifuerza. Yo creo que va a ser alrededor de las 9 de la noche para que estén atentos al Facebook de Paua.cl, donde se va a llevar a cabo el sorteo. Ok. Y con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Y nos despedimos del año también, ¿no? Sí, nos despedimos del año, porque la Cuatrifuerza se va a tomar un pequeño respiro dentro de la próxima semana. Principalmente porque encontramos de que no van a haber muchas noticias al respecto. Las fiestas se consumen sí, todas estas fechas. Sí, así que vamos a guardarlas todas para el próximo año. Vamos a hacer transmisión voy a ver el calendario, el 3 de enero del 2022. Entonces así que, esa fecha volvemos. Sí, así que por parte de la Cuatrifuerza y por parte de Paua.cl les deseamos a todos que pasen unas bonitas fiestas de fin de año. Voy a sacar una fotito para sí, pedir ahí. Espera, espera, espera. Vamos a cambiar la escena. Ahí. Dale. Ya. Sí, ya. Oh, lo saqué en el Discord nomás, pero. Ah, ya, pero vale, bueno. Sí. Vale, vale. Sí, super. Ahí les deseamos a todos que tengan un excelente fin de año y que les deseamos un mejor 2022 de lo que fue sí. Este año. Ojalá. Ojalá. Recordemos todos que ojalá salgamos próximamente de la pandemia, tómense todas las medidas pertinentes, ojalá se puedan vacunar, porque entre todos salimos de esta. Sí, dosis de refuerzo, muy sí, importante. Sí, en febrero se viene la cuarta dosis aquí en Chile. En el resto de los países de Latinoamérica yo creo que van a adoptar medidas similares, así que síganse cuidando, chicos. Y gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Fue un agrado mantener este programa junto a Tenecan y Metaru. Saluditos para Metaru, que no pudo estar, pero nos veremos el año que viene. Sí. Recuerden de que está el especial de Tenecan para que lo pasen a ver, ya está disponible, se lanzó hoy día, y el sorteo que se va a llevar a cabo unos minutos más en Facebook. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar diverso contenido, donde hablamos de diversas cosas, entre ellos noticias, anuncios relacionados con videojuegos, con cine, televisión, series y muchas cultura cosas pop. Más. Mucha cultura pop. Tenecan, sus redes. @ Tenecan, y para darle también el boost ahí al Metaru, @ MetaruPX también son las redes de Metaru. Sí, y recuerden que la Cuatrifuerza se encuentra disponible en Instagram. Yo creo que ya el próximo año vamos a hacer los anuncios en paralelo en ese canal para que no tengamos contenido tan popurrí en solamente una parte. Así que eso, chicos. Bien. Muchas gracias. Esperando que pasen un bonito fin de año. Nos vemos el próximo año. Chau, chau. Chau, chau.